Un gran evento, venimos hace mucho tiempo ya trabajando en esto, un grupo de gente muy grande, más de 100 colaboradores que venimos más de 4 o 5 meses trabajando y ya nada, queda la recta final, ya el miércoles el corte de cinta y todo preparado para que sea una gran fiesta, pensando que en la provincia en muchos lugares se venían cayendo, fiesta que lo organizaba el sector público y bueno. Del sector privado dijimos, tomemos el desafío, hagámoslo, hagámosla más grande, seamos creativos y eficientes, y en eso estamos para presentar una fiesta más, que ya es la edición número 43. Presidente, ¿por qué es importante remarcar al resto del país la ganadería de las zonas áridas, donde Malargüe tiene gran también injerencia? La zona árida tiene una gran ventaja porque las zonas productoras de carne tradicionales del país, las oleaginosas, la soja, por ejemplo, la ha venido ganando terreno. Y todo eso se ha venido corriendo hacia el oeste. Y viene escurriendo justamente para General Alvear, San Rafael y Malargüe. Ya hay muchos inversores de provincias vecinas de Buenos Aires que están viendo la beta, le están viendo el potencial que tiene la ganadería de Mendoza en el secano. Pero bueno, siempre hay que acompañarlo de infraestructura, una macroeconomía que acompañe. Y nada, el potencial es grandísimo. Mendoza nos abastecemos en un 11%. Hay un proyecto, hay un plan de mejora competitiva que aquí a 10 años tenemos que llegar a un 30% de autoabastecimiento. Así que el techo es altísimo, las posibilidades son infinitas. El sector privado tiene las ganas, tiene la pasión de hacer que la actividad crezca y en eso estamos justamente. Y la fiesta de la ganadería, lo que queremos hacer es también poner la ganadería de Mendoza en boca de todos. El sur es el sector más importante en cuanto a ganadería de la provincia, ¿no? Sí, prácticamente el 90% de la ganadería se proyecta en Alvear, San Rafael y Malargüe, no solo en secano, la ganadería bajo riego viene ganando mucho terreno, tenemos que ser eficientes para poder ser competitivos con otras zonas del país, de hecho lo estamos haciendo y la calidad de hacienda de Mendoza no tiene nada que envidiarle a las mejores zonas productoras. Era impensado hace unos 40 años que en distintos departamentos hubieran emprendimientos ganaderos como los que hoy existen. Mirá, yo justamente mi padre fue uno de los que allá por 1981 empezaron con la idea y en 1982 hicieron el primer remate feria de la provincia. Lo que pasaba que nos discriminaban, por una forma de decir, otras provincias decían, no, la hacienda mendocina no es de calidad, nos pagaban menos, teníamos fletes larguísimos y bueno, decidieron hacer ese primer remate de feria y hoy, 43 años después, podemos decir que la ganadería se proyectó de una manera exponencial y todavía obviamente queda mucho por delante.